Macron, Macron, Macron. Nos encontramos a punto de ver el inicio del encuentro entre troncos y tiburones en Trineo Park. Este partido es parte de los partidos organizados por Laruco. Arbitra Rodrigo Fuentes. Transmitimos desde Trineo Park en Concepción. Troncos abre el marcador con su primer try. El marcador queda 5 para el equipo local, 0 para las visitas. Troncos se prepara para variar. Sin conversión. El marcador se mantiene 5-0. No se olviden que pueden adelantar o regresar el partido ocupando las flechas del teclado o ocupando la barrita. Si ocupan el engranaje que está abajo a la derecha, pueden también poner el video en cámara rápida o lenta. Thank you.
De troncos, marcador queda 10 a 0. Sin conversión. Marcador se mantiene 10 a 0. Tiburones. Y también una muy buena patada de troncos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Sí, un jugador de Tiburones posiblemente afectado por el impacto. Practicando para el try. Para la gente que no sabe mucho de rugby, estamos viendo en este momento un scrum. Acá empieza una disputa por el balón. El objetivo es empujar al otro equipo para que el balón salga fuera del scrum y después abrir la pelota para marcar un try o bien marcarlo directamente al pasar la línea. Y sale la pelota, pase, zafó y creo que fue try, sí señores, try de Tiburones, marcador que a 5 para Tiburones, 10 para Troncos. Luego de cada try, los jugadores tienen derecho a hacer una patada para convertir 2 puntos adicionales para un total de 7. La patada se hace frente al mismo lugar donde se marcó el try. Por este motivo siempre se ve que los jugadores tratan de marcar el try lo más cerca de la H posible porque es más fácil. En este caso la patada está relativamente fácil de hacer. Generalmente durante las patadas se guarda silencio para que el jugador no se distraiga. Y conversión, señores. Marcador queda 7 para Tiburones, 10 para Troncos.
Como la patada no fue suficientemente buena, se va a realizar un scrum. Esto es, los jugadores se ponen hombro con hombro y comienzan a empujar para disputarse el balón. Pueden notar que un jugador de Tiburones tiene la pelota en la mano. Cuando se arma el scrum, él va a meter la pelota por debajo y empieza la disputa. Por algún motivo, un jugador de Tiburones pateó la pelota hacia adelante, lo cual es un error. Por lo menos eso pareció de acá. Aproximadamente 17 minutos del primer tiempo. Scrum Tiburones. Bien, que pueden retroceder el video y verla. Estuvo lloviendo, por lo tanto la cancha está seguramente bastante resbalosa. Eso generalmente también afecta el dominio del balón y los pases. Luego el tackler, el jugador tiene que dejar la pelota a disposición, como podemos ver. Y drop kick que no funcionó. En caso que esa patada hubiera pasado por encima de la H, habrían sido 3 puntos extra para Tiburones. Con lo cual habrían logrado empatar el marcador. Sin embargo, dada la distancia que se tenía, quizá habría sido mejor intentar conseguir un try de 5 puntos. ¡Dale, dale! Thank you.
Está muy potente de troncos. Muy buen avance de Tiburones. Ese par de segundos de eso le costó caro. De troncos, pero vamos a hacer muchísimos metros. En el punto en el cual sale la pelota se forma un line, que es otra formación física fija, perdón. Fue Troncos el que pateó la pelota. Son ellos también los dueños del line. Durante el line los jugadores se ponen frente a frente. El jugador que está afuera tira la pelota por encima de su cabeza. Y los jugadores en la cancha saltan para intentar interceptarla, como pudimos ver ahora que hizo Troncos. Luego de eso el jugador puede o hacer un maul o hacer un pase. Mejor dicho, se forma el maul o hace un pase, como pasó ahora. Un jugador es interceptado y tiene más de 3 puntos haciendo contacto con el piso, se forma lo que se llama un maul, que es cuando llega uno de los amigos a apoyarlo, y luego cuando llega el jugador del otro comienzan a empujarse mutuamente para ver quién se agarra la pelota. Try de Troncos, marcador queda 15-7. La patada consiste de 2 fases. La primera es cuando el jugador comienza a acomodar la pelota, que es lo que estamos viendo ahora. Y la siguiente es cuando se empieza a mover para patear. Cuando él se empieza a mover, los jugadores oponentes pueden salir corriendo desde el ingol para distraerlo. Ahora comienza la segunda fase, en el segundo en el cual el jugador se comienza a mover. Pueden caminar, pero nadie lo hizo. Conversión. Marcador queda 17-7. Troncos, arriba. No se olviden de comentar el video, ponerle me gusta o no le gusta. Especialmente si no le gusta, hagan ese dedito abajo y déjenos saber exactamente qué hicimos mal.
y patada de troncos. Se va a formar otro line. No me quiere. Llámala. Emma. No quiere. Y Troncos ha ganado el line. Pase pudo ser un poquito mejor, pero mantiene la posesión de la posesión de la pelota. Otra gran patada. Se va a formar otro line para Troncos ahí. Perdón, me confundí. El line es para Tiburones. Y... mientras la pelota esté dentro del mall, el mall se mantiene. El mall se desarma solamente cuando la pelota sale. Trae para Troncos. Marcador queda 22-7. Y... a ver, la llevo yo. Conversión, señores. Marcador queda 24 para Troncos, 7 para Tiburones. Se siente bastante tiempo, viento, hace bastante frío. Las patadas hoy día no han andado muy bien con el equipo. Aprovechamos de agradecer tanto a Tiburones como a Troncos por el constante apoyo que le están dando al canal. Sin ustedes, este proyecto no sería posible.
poquito atrás la gente de Troncos. Parecen estar contando con una patada de tiburones. Tiburones por su parte mantienen una línea. Parecen esperar un pase. O salir corriendo para interceptar la patada también. Complicada y peligrosa. Según yo, la mejor es situación muy peligrosa para Tiburones, a pesar de que mantienen la posesión del balón. Troncos es muy, muy bueno en la disputa cuerpo a cuerpo. Por su parte está mostrando muy buenos pases y finalmente viene la patada que lamentablemente no sale de la cancha, pero el bote favorece a Tiburones y Troco recuperó el balón. Mucho frío acá en Tineo Park. Se viene corriendo. Se la mostré a mi de Troncos. Marcador queda 29-7. Yo opino que 7. Porque esa es mi cambio de pateador. Y 31-7, señores. Troncos se mantiene a la cabeza del partido. Quedan aproximadamente 5 minutos para que termine el primer tiempo. Y yo por eso ya me estoy tirando. Y
bien. Creo que eso fue Nocon. En rugby los pases son solamente hacia adelante. Si un jugador deja que la pelota toque el suelo y después la toma y la pelota cayó hacia adelante, esa pelota automáticamente pasa a posición del otro equipo. ¿Y caché que vino el papá? Y trabaja en Televisa. Es que mi mamá le contrató, como para no pedirle a mi mamá directo. A su primer fuerte. Ya vamos. Ay. Y con eso termina el primer tiempo. Marcador queda 31 para Troncos, 7 para Tiburones. Estamos a punto de comenzar el segundo tiempo del encuentro entre Troncos y Tiburones. El primer tiempo terminó 31-7. Por si tienen amnesia, no se acuerdan lo que dije hace 30 segundos. Troncos está demostrando un ataque sin pausa. Mucha fortaleza en los scrums y los racks. Cero tiene unos colores bastante interesantes hoy día, ¿eh? Ojalá ustedes lo pudieran ver, pero el cero se ve como medio morado. Bueno, tonalidades muy bonitas en esta fecha. Habrá gente que se estará preguntando por qué estoy grabando de este lado y no del otro. Bueno, por el simple motivo de que al otro lado generalmente grabo para tener sol a mi espalda. Pero de noche eso no es un problema. Así es que elegimos grabar desde acá para tener un poco la vista de Tineo Park. No se olviden de acusar en los comentarios los errores en la grabación. Recién la pelota salió de cámara por algunos segundos. Nunca está de más avisar para que vamos a hablar con los camarógrafos. ¡Y echarlos! Eso es lo que se llama un handoff, señores. Handoff brutal. Thank you.
se preparan para lanzar el line. Line de troncos. Y trae de troncos. Marcador queda 36-7. Recordemos que los comentarios son responsabilidad de quien los emite. Sin conversión, señores. Marcador se mantiene 36-7 en Tineo Park. Viento ahí. Estos días en Concepción han estado bastante fríos y ventosos, con lluvias intensivas que duran solamente un par de horas, minutos incluso. Y sale el jugador fuera de la cancha, el lineman. Tengo el lineman, la verdad no lo logro ver, hay muy poca luz en esa esquina. O mejor dicho, hay demasiado contraste entre la luz de la cancha y la luz del fondo, lo cual cuesta... Contrario a lo que uno piensa, no siempre es mejor tener más luz en la cancha, como es mejor tener una luz homogénea. Esto obviamente está total y absolutamente fuera de control de los clubes, ya que se necesitan equipo de expertos en iluminación para instalar correctamente las torres, y por el viento, el frío, la lluvia tienden a cambiar de posición. Y se acerca el jugador de Tiburones y la quema. Muy, muy, muy buen pique que se mandó. Muy, muy buena jugada de Tiburones ahí. Y pata de Tiburón. Intercepción de troncos. Bote impredecible. Creo que ya la había quemado. Una vez más, muy muy buena defensa de Tiburones. Logran evitar otro try. Pasó algo que no vi, el árbitro va a armar un scrum. Sí.
Me parece que fue traído de troncos. ¿No? No entendí qué es lo que cobró el año. Puede que haya sido un penalty try. ¿Line? ¿Fue penalty try? ¿Fue penalty try? Dale. Efectivamente fue un penalty try, lo cual significa que Tronco sumó 7 puntos para quedar en 43-7. Buena intercepción de Troncos. Parece estar en todas partes. ¡Pon el tackle! ¡Pon el tackle! ¡No se meta! Se hace sentir la comodidad de jugar en casa. ¡Síguelo! 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 ¡Messi! Buen avance de Tiburones. Bastante intenso el forcejeo, pero Troncos logra conseguir el balón. Muy buena intercepción de... no tan buena intercepción de Tiburones. Aprovechamos de agradecer a ambos equipos por el apoyo que le están dando al canal. No se olviden de compartir el video en sus redes sociales y decirle a sus amigos que vengan a ver rugby. Mientras más gente esté viendo rugby, más fácil es para cada equipo atraer la atención de sponsors y por ende conseguir financiamiento. Una de las partes de los motivos por los cuales hemos creado este canal es para profesionalizar el deporte y, ¿cómo se dice?, visibilizarlo.
Wow, esa palabra es muy difícil de decir. Corren 15 minutos del segundo tiempo. Independiente del resultado, siempre es bueno mirar los partidos después para entender exactamente por qué pasaron las cosas que pasaron. Desde la cancha a veces cuesta entender lo que está pasando en todas partes. Estas grabaciones también buscan ponerle perspectiva al rol de cada uno dentro del equipo. Trabajo de manos de Troncos. Muy, muy buen trabajo. Eso tiene que haber dolido. Y se escapó. Try de Troncos. Marcador queda 48-7. La situación puede que se vea complicada. Hemos visto partidos como este darse vuelta. Sin ir más lejos, la semana pasada vimos como Troncos partió muy muy lejos de Old Jones y finalmente casi logra ganar el partido. En el rugby lo más importante es no bajar nunca los brazos. Conversión. No, perdón, no fue conversión. No hay pitazo, no hay conversión. Como vemos, verías totalmente de noche. Son aproximadamente un cuarto para las 9 en Tineo Park. Cuando un jugador marca un try, tiene derecho a patear una conversión. El try vale 5 puntos, la conversión vale 2 puntos. 2. En caso de que sea por penal, el penal vale 3 puntos, si es que logra pasar por la H con la patada. ¡Atácala! 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 ¡Atácala!
pases. También muy buenas. Hay que reconocer que Tronco hoy día está mostrando un muy buen juego. Parece que hay un poquito castigo. No se olviden que ustedes pueden retroceder y adelantar la jugada cuando ustedes quieran. Y si ocupan, si están ocupando un computador, pueden ocupar el engranaje que está abajo a la derecha para ponerlo en cámara lenta o cámara rápida. Personalmente les recomiendo ponerlo en cámara rápida con música de fondo y ponerlo en cámara normal cuando lleguen a las partes más movidas. Aprovechamos esta pequeña pausa en el partido para agradecer tanto a Tiburones como a Troncos por el apoyo que están en el canal. Si es que les gusta lo que estamos haciendo, la mejor manera de agradecerlo es compartiendo el video en su muro para que lo vea más gente. Y si por algún motivo no quieren compartir este video en particular, pueden compartir cualquiera. Scrum muy potente de Troncos. Situación muy complicada para Tiburones. Try para Troncos. El marcador queda 53-7. Penalti de ahí. 55-7. Recordemos que es complicado cuando uno le comienza a hablar mucho al árbitro. El árbitro puede penalizar a cualquiera de los dos equipos. En el rugby al árbitro no se le discute. Thank you.
Ay, perdón. Salió la pelota, por suerte, porque no alcanzaba a ver bien qué pasó. La quemamos a patear. Está una situación bastante complicada, tiburones de nuevo. Ahora va 55-7. Corren los 27 minutos del segundo tiempo. Try de troncos. Esperemos a ver si fue para el try, si patea. Sí, parece que va a patear. Muy bien. Marcador queda 60-7. Si es que el jugador logra patear exitosamente, sumará 2 puntos para Troncos. Muy buena patada, muy buena patada. Marcador queda 62-7. Pelotazo en la cara, duele muchísimo, señores.
siempre vivo en Carnaval. ¿Cuándo es penal? No sé, por ejemplo, si le ponen un talco en la cara a algo. ¿Cachai? Los talques son de aquí para abajo. Si le bailas un lazo al cuello, por ejemplo, eso es penal. O sea, sí. Pero el árbitro tiene que verlo y cobrarlo. A veces el árbitro lo deja pasar y da ventaja nomás. Y también los equipos pueden elegir no patear. Pueden elegir hacer un scrum en vez de la patada. Cuando se pone hombro con hombro. Pero en general se evitan las patadas a la hacha porque son muy pocos puntos. ¿Cachai? Como que en el fondo, por ejemplo, para dar vuelta al partido ahora con penales, tendrías que matar 20 veces adentro. En cambio, con tries lo podía hacer, no sé, pues como con 5 tries, no más, o 7 tries, una cosa así. Se cobran penales, por ejemplo, cuando los taquean y caen al piso y no ponen la pelota a disposición. Hay un montón de penales. Básicamente todo lo que sea romper una regla puede ser, pero no es común. No es común. Un ataque implacable. ¡Oh! ¡Muy, muy bien! Yeah.
jugada. Uy, se le cayó. Quedan solamente 5 minutos para que termine el encuentro. Hacer un poquito de zoom out para ver dónde están parados los otros jugadores. Y voy a cerrar un poco la toma por el tema de la luz para que se vea mejor. Si abro demasiado la toma, el contraste no va a permitir ver bien la jugada. De troncos. Marcador queda 67-7. ¿Es un line? No, un 3. Es un line, un 3. Es un line, señores. Me retracto. Marcador va 62-7. No se olviden de comentar que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Ponerle no me gusta al video. Y compartirlo en su muro para que todo el mundo vea lo mal que lo hago. Try de troncos. Marcador queda 67-7. Aprovechamos de agradecer a toda la gente que ve los partidos completos. Ustedes son el 10% por los cuales hacemos este trabajo. Conversión. Y se termina el encuentro. El marcador final es 69-7. Agradecemos tanto a Troncos como a Tiburones por el apoyo que están dando al canal. Si a ustedes les gusta el rugby y quieren ayudar a su equipo, compartan las publicaciones que cada uno de sus clubes hace en sus muros. De esta manera pueden ayudar a todos. Muchísimas gracias. Si quieren ver más rugby, tenemos más de 2000 videos para ustedes. Nos vemos en el próximo partido.